Nuevamente agradecida de estar con ustedes en el canal Mi Diario de Jardín. Seguimos con el tema de las suculentas y de los cactus. En esta ocasión tengo este hermoso cactus y quiero informarte el cómo ha crecido en menos de 3 meses. Es una hermosa suculenta y voy a mostrarte su ficha informativa. Espero que te guste el video. Suculenta Estapelia o estrella de mar. El género Estapelia comprende cerca de 31 especies de la familia Apocynaceae. Es una suculenta, no un cactus. Se trata de una planta con tallos suculentos que brotan hasta cubrir la maceta en un ejemplar adulto. Con un trasplante cada año y riegos moderados, podremos tener una Estapelia muy bien cuidada, con características muy bien definidas. Esta Estapelia, lo cual es el nombre de un género de plantas crasas, pertenece a la familia Apocynaceae y también se le conoce como flor de estrella, cactus estrella de mar, Estapelia, flor de lagarto, planta de carrión. No es un cactus, como le había dicho anteriormente, pero hablaremos de ello más luego en otro video informativo. A esta hermosa planta que se llama Estapelia, se le puede ver alcanzando unos 25 centímetros de altura. Los cuidados que debemos tener con ella es que es una planta que debe estar protegida del sol directo. En algunos lugares el sol puede ser muy intenso, especialmente en verano, y no se deben dejarse expuestas a las heladas. Crece formando más tallos desde la base. Se debe tener cuidado con la humedad concentrada en los tallos, porque puede provocar los hongos, cochinillas o bacterias. En cuanto a la floración de la Estapelia, tiene una hermosa estructura. Las flores son simples, peludas y están formadas por 5 pétalos. Las flores de las crasas o suculentas florecen de manera muy significativa, aunque esta Estapelia a algunos suscriptores les ha florecido luego de varios años. Lo cierto es que la paciencia y la dedicación es lo que nos permite ver buenos resultados. Uno de sus nombres más comunes es flor de carroña. Suelen brotar en verano y desprenden un olor muy desagradable. Pero sé de algunos que al tener la planta en balcón o jardines de exterior, el aroma de la misma se expande con el ambiente, así que no les da ningún problema. El sustrato que vamos a utilizar para nuestra Estapelia es de vital importancia que sea arenoso y que sea suelto, que tenga una textura porosa, es decir, con un buen drenaje, prácticamente perfecto. La retención del agua provoca pudrición en las raíces. Yo utilizo arena, algo de tierra orgánica y le echo además a la mezcla algo que puedo utilizar. Se llama telgopor o espuma de plástico. No tiene nutrientes, pero para que mis suculentas puedan drenar muy bien el agua de riego y crecer perfectamente, el telgopor es una gran ayuda porque permite un buen drenaje bastante rápido sin dejarle peso a la maceta. Si compras un sustrato para crasas y cactáceas en la tienda de jardinería, de todas formas agrégale arena gruesa. ¿Cómo vamos a abonar nuestra Estapelia? Desde primavera hasta finales de verano, con abonos líquidos para cactus y crasas, se deben de abonar. Pero lo que más he querido decirte en este video informativo, por lo cual he hecho esta redacción, es que desde que utilizo el purín de cáscara de guineo, le voy agregando mis plantas, específicamente las suculentas. Esto les ha encantado. Debemos utilizar este abono de acuerdo a la condición de la planta, también donde le hemos cultivado. Por ello, empezamos con una poca cantidad en nuestra agua de riego, que es lo más recomendable.
ya que cuando tienes la medida en tus propias manos, puede optar por reconocer si te has excedido o si puedes colocar un poco más en cada dosis. Yo preparo 1 litro de agua de riego con las cáscaras de 5 guineos maduros. Lo dejo por una semana en un lugar oscuro y fresco. Luego echo este purín en una cubeta de agua para regar mis plantas. Aprovecho y se las coloco no solamente a mis plantas de flor, sino también a mis suculentas y cactus. Esto les encanta. Como son muy delicadas, no le echo mucho. Basta con una simple regadita en el tronco. Este abono se debe colocar al caer la tarde en el sustrato húmedo, para evitar que la planta sufra. Si nos pasamos de medida, basta con regar nuestro cactus o suculenta sin agregar este abono durante un periodo de un mes. A esta estapelia le ha encantado este abono. Puedes ver la diferencia en su crecimiento en base a 3 meses. Esto ha sido estupendo. La multiplicación de la estapelia es muy fácil. Suele realizarse a partir de esquejes de tallos en épocas cálidas. Cuando la planta está en pleno crecimiento, se realiza entonces lo que es la multiplicación. Los esquejes deben estar plantados luego de 72 horas de haber sido cortados, para asegurarnos que el área de corte haya cicatrizado. Generalmente van a enraizar rápido en un sustrato arenoso y ligeramente húmedo, el que te he descrito en lo anterior. Pero no le colocaremos hasta un periodo de 20 días lo que es el riego con el purín de cáscaras de guineo. Las 3 especies más conocidas son las siguientes: Estapelia gigantea. Esta contiene lo que es una flor amarilla, es la más grande del género. Se caracteriza por ser una especie perenne con tallos gruesos, generalmente erguidos. Produce tallos de más de 20 centímetros y unas flores que miden de 10 a 40 centímetros de ancho. El color más común es el amarillo o crema. La floración ocurre generalmente en los meses más cálidos del año, pero pueden haber excepciones. También tenemos la Estapelia grandiflora. Produce tallos gruesos de 1 a 2 centímetros, también erguidos y con flores que pueden medir de 7 a 10 centímetros. Esta es una de las más atractivas en cuanto a la coloración de la flor. La coloración de las flores es muy diferente debido a la tonalidad rojo vino hacia el centro, con pequeños tonos amarillos en el borde de la misma. Se pueden observar pequeñas coronas de color rojo vino intenso en el centro de la flor. La Estapelia hirsuta produce tallos de 20 centímetros y flores de 2 a 3 centímetros. Esta estapelia también es bellísima, me gustan todas. Seguro encontrarás un lugar en el jardín para ella. Aunque su flor es apestosa, es hermosa y vale la pena cultivarla. Podemos llevarnos del consejo de la suscriptora que nos decía que esta estapelia es colocada en un jardín en exterior. Pienso que es una especie de terrario donde coloca todas sus suculentas. El ambiente puede llevarse el aroma de la flor y así nosotros poder admirar la belleza de la misma. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo.
Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.